Muy buenas noches, señoras y señores. Un gusto estar con ustedes una vez más aquí en el canal 3 Artigas Televisión en HD por aire para Artigas, para Cuaraí. También en el canal 23 de Cablevisión Uruguay, en el canal número 8 y en el canal número 161 y en el 1018 de Cablevisión Artigas en Vera para todo el mundo las 24 horas en esta programación espectacular, en esta transmisión que Canal 3 este, lo hace día a día con un trabajo de todos los días incansable para poder llegar a ustedes de la mejor forma y para que usted también pueda este, conocer a nuestra gente. Este programa, Hablemos, nos vamos encontrando con los diferentes actores de nuestra sociedad y los que nos visitan para de alguna forma entender el por qué, de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Y cuál es su aporte hacia la sociedad? Aporte que es tan importante que nosotros podemos este, transformar la realidad muchas veces de otras personas con un granito de arena tan pequeño. Eso es muy importante. Importante para todos nosotros. Importante para usted, señor televidente, conocer a los actores que de alguna forma hacen un Uruguay mejor, un Artigas mejor, un departamento solidario, es un departamento que sale adelante sin lugar. Y dudas, por supuesto, no queda otra. Gracias por ser partícipe de este programa siempre. Gracias a la Chabomba por vestirme siempre, por estar aquí junto a nosotros en Hablemos. Nosotros vamos a una pausa y enseguida vamos a volver con este programa que comienza a las 20, lunes, miércoles y viernes. Siempre estamos con usted. Gracias y realmente somos agradecidos por eso. Recuerden que en el programa de hoy vamos a tener a dos personas que hacen una labor extraordinaria. La primera nos va a contar de una tarea, de un grupo de personas, un grupo de mujeres, un grupo de, de, de personas de bien que quieren el bien de otras personas. Ellas vienen recorriendo los diferentes departamentos y localidades de nuestro país. En minutos ya vamos a estar con ellas. Y en el tercer bloque de hablemos, tenemos este, a una persona también que va a contarnos de la realidad de un centro educativo de aquí, de nuestro departamento, o mejor, de la localidad de Javier de Viana. Así que vamos a compartir un programón en esta jornada. Sean ustedes bienvenidos, vamos a una pausa y ya volvemos.